destino que realmente se llama Brasil. ¡Brasil, seu destino! Muy pronto tu destino, este destino que se llama Foz do Iguaçu. Y sobre todas las cosas, las cataratas. Tucumán es tu destino. Hola, soy Seba de los Tequis y quiero dejar un beso gigante a tu destino. Los Tequis estamos ahí. Tu destino es salud, prosperidad y trabajo. A toda la gente de Tucumán, gracias. Parece que se lo decís a todas eso. Mirá, me está chamullando. Que tengan un gran año tu destino y todos los tucumanos. Les deseo un buen año a todos y que arranque mucho amor, salud y trabajo para todos. Estás viendo Tu Destino por América Tucumán. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición del programa Tu Destino. Este destino que realmente sorprende porque seguimos festejando el Día del Niño con algo sorpresivo. No se dan una idea las cosas que ha preparado esta cocina comunitaria Nueva Luz de Teresita y todo su equipo. Sinceramente, es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Pero sobre todas las cosas, quiero mostrarle a toda esta gente, DJ, música para recibir. Qué linda tarea que la que tenemos justamente de la Fundación Contigo Podemos, porque estamos ayudando a otras fundaciones, pero en este caso se llama un comedor comunitario que es Nueva Luz y su presidenta se hace presente. Tere, bienvenida a la Fundación Contigo Podemos. Hola, buenas tardes, bienvenidos ustedes, acá estamos en Nueva Luz festejando el Día de los Niños. Bien, perfecto. Nueva Luz, sinceramente, se hace, tiene un montón de cosas para esta tarde, para todos los chicos. Sí. Coméntame un poquito de lo que hay. Hay mucha diversión, mucho amor, mucha alegría, juego, regalo para cada niño, manzanitas, pochoclo, algodón, golosina, gelatina, flan, chocolate, factura, tortilla, etcétera, etcétera, de todo. Por supuesto que hay mucha gente, tu equipo, digamos, que estuvimos ahí, están apareciendo las imágenes, la cantidad de personas y colaboradores que se suman a todo este comedor. Sí, nosotros, nuestra cocina comunitaria nació hace 22 años, un 18 de mayo del 2002, y somos 73 familias integrantes, 337 platos diarios para sustento de diario de la comida, y acá estamos en Nueva Luz, como siempre, trabajando por los niños. Las personas que te quieran colaborar, ser voluntaria o ser, dar su granito de arena, digamos, en este comedor, ¿cómo lo puede hacer? Y
llegándose, conociendo Nueva Luz. Acá estamos en la Malaria 4300, todos los días del año, todos los días estamos acá y esperamos que se acerquen. Y después un contacto es 3816-290-170. Esto no se hace solo, entonces sinceramente hay que agradecer y siempre ser agradecido, porque esto es así. Es de una forma, por favor, alguna de las empresas o también funcionarios de la municipalidad, de la provincia, el que sea. Sinceramente, acá todo suma. Bueno, en realidad, nosotros pertenecemos a la parte alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, pero Nueva Luz en este día agradece infinitamente al Banco de Alimentos, que es el sustento de todos los días. Y agradecemos al Ministerio Público Fiscal y a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a disfrutar de una tarde maravillosa. Dios nos acompaña, Dios nos brindó un lindo día y también muchísima gente que se están llegando todavía. ¿Vienen más? Sí, porque estaban terminando mis compañeras de la ornamentación, de preparado, todo, porque hay muchos chicos, son más de 120 chicos los de la cocina. Y bueno, el vecino, el que se llega, no podemos cerrar la puerta. Perfecto. Mirá lo que son estas imágenes. A la Fundación Contigo Podemos por acercarse a este lugar, compartiendo esta tarde maravillosa. Summertime sadness. Got the summertime sadness. Oh.
Travel. 13, 14 y 15 de septiembre, Famaillar te espera. 45ª edición, Fiesta Nacional de la Empanada. Con una imponente cartelera. Roger King. Donde hubo fuego, ceniza, queda mezcla, alcohol, playa y alcohol. Jorge Rojas. Desde que no estás aquí. Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos. Valentino Merlo. Tengo una mañana. Cele Vera. Me atrapaste. Cristian Herrera, el Rey Pelusa, Iván Ruiz, los Sacheros, los Vidaleros y muchos más. Viernes 13, baila Famaillá. Después de las 3 a.m. con los mejores boliches en una sola pista. En la misma noche, Malaba, Country, Epic, Místico y Mango Club. Prepárate para una experiencia inolvidable. Auspicia, Municipalidad de Famaillá. Gestión, Mellizos Orellana. Senadora, Sandra Mendoza. Ministerio del Interior, Gobierno de Tucumán. Hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo. Desde la contratación de una cartelera acorde al crecimiento de la fiesta, que es la más grande del noroeste argentino, en una fecha tan especial, que inclusive otras localidades vecinas hacen festivales como en Tafí Viejo, a quienes les deseamos éxito también. Nosotros jugamos nuestra carta de honor, el de que si el año pasado hubo 40.000 personas en las tres noches, que este año nosotros pregonamos y pedimos a Dios llegar a las 60.000 por el hecho de que la fuerte apuesta a una contratación de artista valorable con una entrada económica de 5.000 pesos en donde la familia puede participar buscando que los precios tanto en las bebidas como en las comidas sean acorde, que lo pueda adquirir la comunidad y poder vender más cantidad, como siempre, con la excelencia de la calidad que corresponde. Y este año, tanto bromatología como impresión general tiene que hacer valer la ordenanza del Consejo Deliberante y las empanadas tienen que ser acorde a la receta, al tamaño, la forma e inclusive con masas artesanales para que cuando venga tanto el turista como la gente de Famaillá o de cualquier lado encuentren las mejores empanadas
que van a ser hechas en su gran mayoría por las campeonas, como estoy acompañada ahora por Nancy Río, que es una de las representantes, no solo más jóvenes, sino que le está poniendo el empuje y logrando su meta, el de que su título sirva como una aspiración comercial de generar su propia empresa. Y en ese rumbo va, y es un orgullo para nosotros. Inclusive la fiesta de la empanada promete un puesto sin cargo para el año que viene, a la que salga campeón este año, como lo fue la del año pasado en esta oportunidad. Nosotros solo hemos venido a supervisar el trabajo, que es de las cuestiones logísticas que hay que armar. Ya van a empezar la semana que viene a llegar las estructuras del escenario. Aparte, ese mismo día está el Rey Pelusa, ese mismo día están los Hacheros, ese mismo día está Cristian Herrera, los cantores del Alba y su mariachi. Es un espectáculo fantástico, lindo y hermoso, lo tanto para los jóvenes como para la gente grande, porque también hay tango temprano, vienen los ballets, todos los ballets de Famayá que quieren participar. Este es el escenario de ellos, que el municipio le cede para que puedan mostrarse todos nuestros artistas acorde a nuestras posibilidades y a las posibilidades de ellos. El día sábado esperamos en un éxito sin igual, porque el Roger King es un espectáculo internacional, un espectáculo en donde los jóvenes, las niñas jóvenes, están muy entusiasmadas, y ellos vienen casi en su gran mayoría con su familia. Valentino Merlo el día sábado es un espectáculo, como Iván Ruiz, que son números muy atractivos, como Vidalero. Contar también todos estos días con la cartelera de todos los artistas de Famayá que presentaron carpeta y estén en condiciones de poder asumir la responsabilidad de subir a un escenario de la magnitud como la Fiesta Nacional de la Empanada. Y el cierre va a ser espectacular con Recopado, que es un número muy espectacular, ese mismo día del día viernes, en donde vienen artistas nacionales como la banda de Carlitos y la Euge Quevedo. El domingo va a ser excepcional con Jorge Roja, ese día el Negro Videla, después en donde ya va buscando el cierre, y también otros números nacionales y la provincial y la local. Luz Milagro Ruiz, que es un espectáculo muy lindo, junto al Negro Ruiz, que es su abuelo, que vienen de Los Ralos, que representan muy bien a Tucumán y que ya están en muchas carteleras nacionales. El día domingo se celebra, va a ser algo imponente. Hoy está en todos los medios de difusión como número uno, y nosotros tenemos la suerte de tenerla en la fiesta, la empanada. Destacando que en una entrada de 5.000 pesos para que toda la familia pueda venir a ver esa cartelera que termino de nombrar. Imagínense si la familia en esta oportunidad puede venir con una entrada accesible, ya que en un teatro cuesta 80.000, 40.000 una entrada mínima para ver estos artistas. Sin embargo, acá la idea es que vengan mucho, y que es lo que va a dar muy mucho beneficio, porque la cartelera va a ser comunicada con tiempo. ¿Y cuál es una variación para la familia? Cuando temprano empiezan los ballets, por ejemplo, cuando hay espectáculos de tango, cuando hay espectáculos de folclore, o cuando terminamos con un boliche. ¿Eso qué nos da la posibilidad a nosotros y a todos los vendedores? Que en toda la noche y el domingo, que es todo el día, desde las 9 de la mañana, el predio habilitado, porque se hace la elección de la reina y la entrada es gratis hasta las 2 de la tarde. Queda aclarado que solo hasta las 2 de la tarde es la entrada sin cargo, para que la gente venga a almorzar y a gastar en los ranchos. Todos los días al mediodía están abiertos todos los quinchos. La gente va a tener la posibilidad de hacer recambio. Hay gente grande que viene temprano y se va. Sin embargo, los jóvenes vienen un poco más tarde y se quedan hasta el amanecer, como suele pasar en la Fiesta Nacional de la Empanada. Así que el próximo 13 de septiembre, el 14 de septiembre, sábado, y el domingo 15, desde las 9 de la mañana hasta que salga el sol del lunes, la Fiesta Nacional de la Empanada de Famayá para el mundo entero.
Estamos armando el segundo Fashion Out. ¿De qué se trata este segundo Fashion Out? Aquí se van a armar 20 stands de locales, de ropa, de accesorios, de moda. Aquí en este sector va a haber lo que vendría a ser un pequeño bar, kiosco. Todos los que son stands de ropa, aquí entran 4, 2 o 3 en el medio. En el sector que está acá, a mi derecha, entran 3 locales más. Todo esto va a haber locales. Y hacia el sector izquierdo del salón entran 5 locales más que se van a armar en este segundo Fashion Outlet, donde se vende la prenda que nos cuesta vender, pero con ayuda de Verónica y Andy. Bueno, en este magnífico salón, miren lo que es, la amplitud que tiene. Acá nuestros modelos van a exhibir todas las prendas de estos locales que necesitan, obviamente, de nuestros modelos para vender su ropa. Van a haber 3 mini escenarios, ¿sí?, distribuidos en todo este salón, con todo el público distribuido en cada sector, en cada uno de esos escenarios, para que puedan tener una cierta cercanía y puedan observar bien el calce de la prenda, cómo queda, y no sea algo más exhibido en una caja. Este segundo Fashion Outlet, ¿qué tiene? Todos los locales nos quedamos con ropa que no podemos vender, que nos queda para venderlo en una caja por 2 pesos con 50. Aquí le vamos a dar el valor que tienen, pero sigue siendo barato. Con ayuda de Verónica y Ann, con sus modelos, pero lo van a pasar bien. Aparte, con probables shows, sorteos, muchas cosas lindas. La gente también va a participar. Y tenemos un plus, ¿sí?, un extra, que todo esto, todo este evento, va a ser mostrado en Revista Caras Digital, ¿sí? O sea que además de exhibir las prendas acá, van a estar publicadas en una sesión de fotos que se dará para Revista Caras Digital. Te esperamos en Avenida Conquija 2814 el domingo 15 de septiembre de 16 a 22 horas. Por mayor información, encontranos en Instagram en fashionoutlet.tuc, o si quieres ser parte de este maravilloso evento, te dejamos acá nuestro número de contacto. El miércoles 18 de septiembre, desde las 12 y hasta las 18 horas, Frasim del NOA te invita a la fiesta de la primavera 2024 en Recorcholis. Tírame una foto que se vea. En Recorcholis, Avenida Conquija 1493. En Yerbabuena, elegiremos al rey y la reina de la primavera 2024. Me pego como un imán. Habrá desfile de murga, bailes y espectáculos. Si formás parte de una institución, tenés tiempo hasta el día 15 para confirmar la presencia de la misma a los siguientes teléfonos: 3816-410-935, 3815-681-728 y 3815-850-538. Que alguien saque a bailar a la morocha. El miércoles 18 de septiembre. El miércoles 18 de septiembre. Frasim del NOA y la fiesta de la primavera te esperan en Recorcholis. Estás viendo Tu Destino por América Tucumán.
La banda está completa porque sinceramente la gente así lo solicitó. Es más, quedaron gente afuera. No se dan ni idea las cosas que se ha vivido la primera fiesta de los 90. Y ahora ya se viene la segunda. Es por eso que estos chicos se han preparado, porque el público lo pide y el público es el que manda. Gustavo, chicos, bienvenido a Tu Destino. ¿Cómo están? Adolfo, ¿cómo estamos? Bien, escúchame, la gente pidió más y bueno, y ustedes están cumpliendo con ese legado. Tal cual, ahora ya estamos con la segunda parte de los 90. Agregando, hoy sí ya entramos mucho más al terreno de los 90, al terreno de los 2000, porque la verdad que fue una prueba que los chicos hicieron bajo un concepto que yo le di en la parte 1 y fue impresionante. La verdad que fue impresionante porque hemos descubierto que la sed de buena música que hay en la calle es increíble. La gente de Cocada, vos lo viste, más de 200 personas afuera sin poder ingresar. Fue una locura, la verdad, un éxito total los 90, así que ahora ya vamos con la segunda parte. Todo fue una fusión perfecta para que la gente solicite la segunda. Sí, así es, o sea, nos estamos adaptando, digamos, a un nuevo formato, lo que sería, sin desvirtuar lo que es la fiesta, música de los 80, temas puntuales, pero más tirando a una generación 90-2000. Ese sería el nuevo formato de la fiesta parte 2, que ya fue la número 1, digamos. Pablo, en la intimidad, sinceramente, ¿qué te comentaba la gente el día después? La verdad que la gente la pasó muy bien. Los comentarios era la dinámica que tuvo la fiesta. La dinámica con respecto a la selección musical que hicimos y la euforia que generó, la dinámica. Y en ese concepto vamos a hacer un hincapié ahora en la segunda parte. Víctor, si estamos hablando de sorpresa, vamos a develar una, aunque sea, una. Y creo que vos vas a hacer la palabra autorizada para decir, porque estamos cerca de la fiesta de la madre, la fiesta de la mamá. O sea, la idea es, ya que ninguna mami puede puntualmente divertirse, si le llamamos así, esa noche por compromisos, padres, hijos. Entonces vamos a hacer la previa del Día de la Madre noventera. O sea, van a tener una semana antes para divertirse y festejar su día con nosotros. Así que bueno, va a ser el evento dedicado a ellas. Como dicen los chicos, estamos agregando más música porque nos dio buen resultado lo que hicimos. Entonces ya estamos con el nuevo formato, con la segunda parte. Tenemos capacidad para unas 300 personas más. Pero bueno, en la fiesta pasada quedó gente afuera, ¿me entendés? Quedó gente afuera y lo peor de todo era que el grupo, o sea, la mitad del grupo estaban adentro y el otro grupo, por esperar a última hora, no pudieron ingresar. Nosotros contentísimos de estar junto a ustedes, un equipo que realmente son responsables, serios y exitosos. Así que chicos, será nuestro destino el 12 de octubre aquí en el Hotel Catalinas, porque ese va a ser seguramente tu destino. Media hora se nos pasó volando. Como siempre digo, por supuesto, la Fundación Contigo Podemos sigue trabajando, sigue ayudando a otras fundaciones que se dedican a la salud, que significa absolutamente todo. Así que vos podés ser voluntario, contactate estos números de teléfono y vas a ver lo solidario y lo bien que te vas a sentir. Señores, será para el próximo sábado a las 14 horas en el mismo canal por América Tucumán. Y cuando digamos, bienvenidos a una nueva edición del programa Tu Destino. Chao, nos vemos, gente.